Sé que para muchos de nosotros ha sido difícil encontrar un aderezo para nuestra fritura. Debido a esto, me he dado la tarea a crear un acompañante para estas comidas. Así que no te preocupes más, que la solución ha llegado. Soy de Colombia, un país que por lo general consume muchos estos alimentos, como son las empanadas, las arepas y cualquier cantidad de fritos. Así que debido a esto, he podido combinar sabores en un solo aderezo para poder disfrutar de todas nuestras comidas. Yo soy Jason Rodríguez y esto es Sabores de mi Casa. A esta preparación la he denominado Suero Colombia, una preparación bastante sencilla y que realmente es muy económica. Los ingredientes que vamos a utilizar serán suero costeño o crema agria, jugo de limón, sal marina, pimienta negra recién molida y cebollín chino, como lo conocemos aquí en Colombia, o cebolla en rama, por si no puedes conseguir el cebollín. De igual manera, va perfectamente con ambas cebollas. Adicional a esto, utilizaremos una cuchara y un bowl. Iniciamos picando nuestro cebollín en trozos muy pequeños. Después de picar nuestro cebollín, lo vertimos en el bowl. Agregamos el suero o la crema agria. En este caso, compré suero Clarence porque me gusta mucho su textura. Agregamos el jugo de limón, dos pizcas de sal marina, agregamos nuestra pimienta recién molida y seguido de esto empezamos a mezclar. La intensidad de los últimos tres ingredientes se la das a tu gusto. Un poco de cebollín del que habíamos reservado para decorar. Y como diríamos aquí en Barranquilla, mi llave, esto está listo. Les puedo asegurar que esta preparación va perfectamente con cualquier comida. Soy de Barranquilla y aquí utilizamos el suero para los fritos, para la yuca, para la papa, para el ñame. Lo podemos usar en patacones y en todo lo que tú lo quieras utilizar. Así que gente, esta ha sido toda la preparación. A ver, quítate la máscara. Quítatela, güey. Ya toda, güey. Ah. Te invito a que compartas este video con todos tus amigos y con todos tus familiares y te reto a que puedas preparar esta receta. Suscríbete a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Así que no siendo más, les deseo lo mejor para sus vidas y nos vemos en un próximo video de Sabores de mi Casa.